Hi Carlos, good evening. Hi teacher, good evening. How are you? I'm fine, teacher. Excellent, excellent. Thank you. In quarantine. Yeah, in quarantine, I know. We need to be at home, right? All right, let's see. ¿Tuvo tiempo de revisar el formulario? No, hasta mañana, teacher. Ah, va. Sí, porque veo que lo están pidiendo y este. Y así va a ser hoy. Sí, eso estábamos hablando con el otro grupo que, bueno, de hecho a nosotros no nos habían dicho, ¿verdad? Pero ya nos dijeron que ahora, por la misma situación, para facilitarles un poco el trabajo a todos. Se va a estar pidiendo así, pero por nada más por la situación, ¿verdad? Para que todo el mundo siga aprendiendo inglés y que aprovechen el tiempo que tienen en casa. Entonces, vamos a llenar ese formulario. Uh-huh. Y tiene que mandar los documentos que les pidió ahí. Ajá, exacto. Uh-huh. Ah, ¿y eso se va a enviar a dónde? Al correo que le mandaron. Ha escaneado, ahí todo. Bueno, el documento creo que se llena en línea. O sea, se llena, perdón, en la computadora. Por eso le subió a él el video para que lo puedan subir desde la bueno, que puedan editarlo desde la computadora. Es un PDF editable en el que usted nada más baja el programa que le muestre en el video ahí Jonathan. Y con eso ya puede meter toda su información usted desde su computadora y una vez lleno, lo adjunta en el correo junto con su copia de DUI. Creo que le están pidiendo. Sí. Ajá. Sí, ok, sí, mañana lo voy a hacer, lo voy a revisar. Uh-huh, perfecto, entonces. Gracias. Ok, hi, Xiomara. Xiomara, hello. Parece que hasta el 8 han dado, Batiche. Sí, sí, pero igual si se puede enviar antes, mucho que mejor, porque así creo que se agilizan ellos en el proceso para iniciar el módulo, porque casi siempre se tarda por estar esperando que los demás, o sea, por lo menos para llenar un cupo y para que las personas se puedan incorporar y así empezar el módulo lo más pronto posible, porque lo más ideal es esperar nada más una semana. O sea, la semana de descanso y luego empezar el siguiente módulo. El módulo. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso es lo ideal, pero si igual dificultades van a haber siempre.